Bueno, a quienes Juan Pascuale, tanto Riestra como Temperley, le costó romper el cero en un partido en el que no abundaron las ocasiones de gol. Más allá de esa polémica, ¿no?, que se puede hablar del segundo tiempo con Maxi Rodríguez, que había convertido el que era a la postre la única emoción de la tarde, pero bueno, a instancias de Ripoli lo anuló el gol tras una airada protesta de la gente de Temperley, y quizás en un partido en el que Matías Vega fue de los grandes destacados, como viene siendo en los últimos partidos en el conjunto malevo, y un Temperley que, bueno, festejaba su cumpleaños, no lo pudo festejar con un triunfo, que era quizás seguramente lo que más quería, y de alguna manera, como dijimos, un partido trabado, luchado, friccionado, en el que no se jugaban, la verdad, que mucho, ninguno de los dos equipos, más allá que el orgullo y la alegría de festejar un cumpleaños para Temperley, pero que, bueno, no lo pudo coronar con el triunfo por las buenas intervenciones siempre lúcidas de Vega. Al no poder funcionar tan bien Peluche, Alione y Villagra, le costó al equipo visitante poder progresar. En Riestra, bueno, como dijimos, había tenido en el principio en los pies de Pereira, y esa de Maxi Rodríguez, que bueno, pedido aquí por los allegados de Riestra, de que parecía haber partido habilitado Maxi Rodríguez, convierte el gol, el árbitro lo convalida, pero bueno, luego en línea lo anula. Después de eso, bueno, Riestra trató de ser ordenado como lo es siempre y suma un punto que en la general no le suma mucho porque bueno, ya había quedado fuera de Copa Argentina y de la lucha por el reducido, así que bueno, no termina siendo un punto para ninguno de los dos, que sume demasiado en una noche, como dijimos, que se puede observar en el fondo, bien lluviosa, fría, en un partido en el que, bueno, se jugó para cumplir y el que cumplió fue Matías Vega, con creces como si lo hacerlo. Cerramos aquí la cobertura en el Juan Pascuale de Defensores, donde hizo local Riestra, y bueno, a la espera de estos dos equipos que vayan cerrando su torneo de la mejor manera posible. Han igualado sin goles, como antes repetimos, Riestra y Temperley, figura del partido Matías Vega, y nos quedamos con Agustín Campana, que importante regreso tras su dura lesión y tuvo unas buenas intervenciones, incluso tuvo el tiro en el travesaño en el equipo del Gasolero. Esperemos que pueda recuperar la gran forma que venía mostrando hasta antes de la lesión y pueda mostrar su gran fútbol. Nos vamos aquí de Juan Pascuale.